yo pienso realmente eso. Yo pienso que la presidencia de la República está vacante. Pienso que no hay presidente de la República. Él se puede ir a operar y estar un mes fuera del país, que aquí no se nota la diferencia. Hay discrepancias en el gabinete. Unos ministros pelean contra otros. Se contradicen. Un portavoz del gobierno afirma una cosa. Después de 10 minutos, otro portavoz dice cosa distinta. En fin, hay un desorden absoluto, una falta de autoridad, una falta de liderazgo que se ve.